Amigos, buenos días. Miren cómo están. Nos encontramos en las playas de Zorritos, Tumbes, Perú, amigos. Miren, toda esta es la zona hotelera, amigos. Un hermoso sol el día de hoy. Y acá podemos apreciar, ya se han reactivado ya los comercios, los negocios al 100%. Los restaurantes, cevicherías, bares, hoteles. Hay paseos en moto. Por acá, amigos, caminando para llevarles este video. Entonces, esta es la zona hotelera de las playas de Zorritos. Ahí está, hospedaje, restaurante. Agua Brava. Miren, amigos, lo que ha salido ya del bar. Ya está muerto ya, este pez, medio raro. Hemos encontrado ahí, allá en la playa, hay tres muelles flotantes. Y uno, dos y tres muelles flotantes. Ahí cobran para subir a esos muelles flotantes. Ahí está la Palmera Hotel, ahí está esa combi. Ahí cobran para subir acá esos muelles flotantes. Aquí hay alquiler de cuatrimotos y alquiler de sombrillas. Miren, amigos, en toda la zona hotelera de la playa de Zorritos, en Tumbes, Perú, amigos. Para los amigos del Perú y del mundo, para que vean acá cómo son nuestras playas. Acá, amigos, el agua es caliente, los 365 días del año, el agua es caliente, tibia. Para no ser exagerado, pero es agua tibia, así. No es como las aguas del sur o de Lima, que son aguas frías. Por eso, mire, estamos en el mes de mayo y acá la gente normal, es un día de semana. Es un día de semana, por si acaso, porque esto sábado y domingo está repleto de visitantes nacionales y extranjeros. Entonces acá el agua, amigos, es un agua cálida en donde tú te puedes bañar incluso hasta de noche. Acá te puedes bañar 10, 11, 12 de la noche, normal el agua.
no siente frío. El clima es cálido, acá hace calor. Ahorita hay un hermoso sol. Estamos más o menos a unos 30 grados en Tumbes. Aquí está la parte del muelle flotante, amigo mío. Así es el muelle. El muelle flotante. Aquí alquilan para ir ahí en el mar, para estar ahí en el mar, ahí bañándose en el muelle. Ahí está la zona hotelera, amigo, de Sobritos. La zona hotelera. Zona hotelera de Zorrita. Hotel amplio, grande, hermoso. Aquí hay alquiler de tablas, amigos. Acá creo que esta es una escuela para correr olas. Para aprender a usar la tabla hawaiana. Aquí, ahí está, los chalecos, las tablas. Seguimos por acá, amigos, caminando. La iglesia o capilla de Zorritos, y al costado izquierdo está la municipalidad. Ahí está la municipalidad de Zorritos. Amigos, vienen a comer su ceviche. Ahí hay una barrita de tragos. Ahí están las sombrillas. Y ahí vienen a comer su cevichito. Acá, a orillas del mar. Thank you.
hay otro pescado que abarago el mar. Ahí está, mira. Hay otro pez que abarago el mar. Cuando crece la marea en la noche, normalmente sale hasta acá. El mar crece, la marea crece y sale hasta acá, y entonces ahí a veces hay peces que se pegan mucho acá a la playa. Acá el mar ha crecido y ha botado bastante, ha varado también bastante conchas. Estas conchitas de todo tamaño, de todas formas. Ahí está la concha de nácar. Y estos de acá, estos perros que ven ahí, estos son semillas de manglar, del mangle. El mangle los trae de allá de la zona de Pizarro. Acá hay otro mangle. Los trae de la zona de Pizarro. Aquí hay otra conchita. Otra conchita. Aquí ha varado el mar. Muchas conchas. Acá hay otra conchita. Se varaba el mar. Aquí hay un cangrejo. Hay bastante concha. Mira, nos traído una concha. ¿Ah? con alga. Acá, mira, no te lo digo. Dame esto. Estábamos recogiendo conchitas acá con mi tío para llevar ahí. Son buenos para cenicero. A veces se usan para adornar por ahí. Siempre es bueno para adorno. Para los trabajos manuales de los niños. Acá hay bastante material. Más conchas. Más conchas. Acá le llaman espondylus. Las conchas espondylus. Es de donde hacen la crema de concha de nácar. De aquí hacen la crema de concha de nácar. Acá hay otro. Parece caracol. Ahí está. El mar ha varado, amigos. Ha varado cantidad de conchitas. Ha varado conchas del mar. Hay conchitas de todo tamaño. Conchas de todo tamaño. Thank you.
estamos en la playa de Zorritos, Tumbes, Perú. Miren esta piedra que abarago el mar. Una piedra bonita, como para una escultura. Lo malo que pesa, si no me la llevaría. No hemos traído bolsa, amigo, para llevarla. Una piedra hermosa. Como para hacer una escultura, está pesadita. Está pesada la piedra. Ah, si no. Miren, amigos. Es una piedra, está dura y como ha sido perforada. Tiene unos agujeros. ¿La llevaríamos? Vamos a ver si hay una pita para amarrarla. Mira esta piedra, parece una escultura. No hemos traído bolsas. Nos hace falta bolsas. Una bolsita y le estamos llevando esa piedra. Va a servir de adorno ahí, amigos, en nuestra casa. Va a estar de adorno ahí, en nuestra casa de playa de acá de Zorritos. Algún momento más adelante, quizás por los videos, les voy a mostrar mi casa de Zorritos, amigos. Yo tengo acá mi casita de playa. Le voy a hacer un tour por ahí para que vean. Por el momento, solo pedirles a los que ingresan al canal que se suscriban, que compartan, comenten y denle like, amigos. Ahí está. Miren, amigos, acá hay una calle. Hay un pasaje ahí. Hay un pasaje que va hacia la carretera panamericana. Bueno, amigos, aquí hacemos un corte. Porque ya para este lado de acá ya no hay muchos hoteles. Y de ahí les voy a hacer un paneo por otra zona. Nos vemos, amigos. Cuídense. Éxitos y bendiciones para todos.